Ante la falta de credibilidad y el bajo nivel político, los partidos han optado por elegir a cantantes, deportistas, actores o algún otro famoso para candidatearlos para las próximas elecciones del 6 de junio. ¿Qué importa que no sepan? Total, siempre va alguien que los apoye. Los partidos buscan que el nombre de alguno de estas personas, con su carisma e influencia, sean suficientes para ganar la elección y quedarse con el puesto. Algunos de los famosos que contenderán en 2021 o que están registrados como precandidatos son, por Morena, la actriz Gabriela Goldschmidt, quien se registró como precandidata a la Diputación Federal del Distrito 24 de Naucalpan. El entrenador de fútbol José Luis Sánchez Solá es precandidato a diputado local en Puebla por Morena. Por la coalición Va por México están inscritos la ex Miss Universo Lupita Jones, quien buscará la gubernatura de Baja California. Pato Zambrano buscará la candidatura del Distrito 3 de Monterrey. El deportista yucateco Rommel Pacheco buscará la Diputación Federal por el Distrito 3. El Partido Movimiento Ciudadano inscribió nada más y nada menos que a la cantante Paquita de la del Barrio, quien buscará ser diputada local de Misantla, Veracruz. El partido Redes Sociales Progresistas inscribió a Alfredo Adame para diputado federal por el Distrito 14 de Tlalpan. El cantante Héctor Hernández, ex vocalista de Los Ángeles Azules, es precandidato a alcalde de Iztapalapa. Místico, Tinieblas y Blue Demon Jr., todos ellos luchadores, se registraron como precandidatos a las alcaldías de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Por el partido Encuentro Solidario, el actor Ernesto D'Alessio, quien actualmente es diputado federal, buscará una diputación local o la presidencia municipal o la gubernatura de Nuevo León. El exfutbolista Adolfo Bautismo, más conocido como el Bofo, buscará una diputación federal por Jalisco. El exfutbolista Francisco Javier El Abuelo Cruz busca una diputación en Nuevo León. El cantante Vicente Fernández Jr. busca ser candidato a diputado por el estado de Jalisco. El partido Querétaro Independiente inscribió a Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, como precandidato para gobernador del estado de Querétaro o la presidencia municipal de la ciudad de Querétaro. Todos ellos primero buscaban sus aplausos, ahora van por sus votos. Primero que los lleve a la boleta electoral, después a representarlos, aunque no sepan cómo le harán. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto.